19 países participan en Madrid en el Grand Prix de Fina de Natación, siendo China el país con mayor número de saltadores. El 15, 16 y 17 de junio se ha celebrado la 18ª prueba de Fina en el Grand Prix de Natación en Madrid. En las finales del sábado, el dominio fue de las saltadoras chinas, donde Han Wan y Lin Ku ganaron en los 3 metros sincronizada. Y en la otra final del sábado, el también chino Peng logró la victoria. Ha sido una competición dura, me he encontrado bien con mi compañera y hemos conseguido vencer. Me he sentido muy bien, he hecho unos saltos correctos, la competición ha sido muy intensa, ha habido mucha competencia y estoy contento con mi primera posición. Peng logró la victoria en 3 metros trampolín, categoría donde el español Javier Illana quedó tercero, pese a ir liderando la prueba hasta el final. Sí, bueno, esos son los saltos, ¿no? Solemos dejar los saltos más fáciles para el principio, para ir cogiendo ritmo de competición, ir asegurando, y los saltos que son más difíciles se van dejando para el final y se suelen fallar un poquito más, entonces cada uno lo arregla como él puede. Pero bueno, a mí me gusta siempre así, dejar saltos fáciles al principio, meter alguno difícil para meter un poco más de presión y acabar con un salto difícil pero que me sale muy bien, que es los tres rebotes en mi inverso, y la verdad es que estoy bastante orgulloso de ello. Orgullosos acabaron unos y otros un poco estresados. Desde Madrid, en el Grand Prix de Fina de Natación, para HA10, Héctor Alonso.